Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian, soy entrenador deportivo. Bienvenidos a mi canal, Sanin Fitness. Muy bien. Como quedamos en el video anterior, nuestro audio falló. Necesitamos volver a subir este video, el cual explica cómo hacer una rutina power building dependiendo las semanas, ¿no? Que el atleta tenga para poder progresar, ¿no? O tenga una competición. Muy bien. Haremos una línea. Competencia. Inicio. Semana 1, semana 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien. Es importante que durante estas semanas el atleta tenga un óptimo descanso, una óptima nutrición. Si se puede, lo más perfecto que se pueda. Nuestros hábitos nos hacen a nosotros. Primero nosotros los hacemos a ellos y luego ellos a nosotros, ¿no? Muy bien. La rutina Power Building se basa en usar todos los recursos del powerlifting y los del bodybuilding, fusionarlos y dividirlo en sesiones de entrenamiento, ¿no? Vamos a tomar. Primeramente les voy a explicar cómo se van a dividir las semanas, los movimientos que vamos a practicar. Cada quien lo puede hacer de manera distinta. Esto no es obligatorio a como yo lo digo. Esta es la rutina que yo usé, que yo uso. Muy bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto es una frecuencia 2. Frecuencia 2, Power Building. Muy bien. Continuamos. Lunes. Cada quien puede, como les digo, les comento, hacerlo como quiera. Yo lo tengo de esta manera. Dirás, Cristian, es muy poco, no, es poco volumen, ni poca frecuencia, es la frecuencia ideal y es el volumen necesario. Una disculpa. Muy bien, cada semana estaremos haciendo esto. 6 días de la semana entrenaremos. Muy bien. Ok. Vamos con los porcentajes. ¿Qué movimiento vamos a meter aquí? Push. Puedes meter desde press militar, press banca plana, press inclinado, fondos lastrados, movimientos multiarticulares, peso libre. ¿Por qué peso libre, Cristian? ¿No es más interesante las máquinas? ¿No me dan más hipertrofia que las investigaciones científicas dicen que las máquinas? Sí. ¿Quieres ser powerlifter? Debes de cargar peso libre. ¿Quieres ser bodybuilder? Entonces esto no es para ti. Aunque también te serviría muchísimo, muchísimo. Meter un ejercicio como inicio de peso libre y lo demás hazte lo de máquinas. Te lo va a agradecer tu cuerpo, la funcionalidad de tu cuerpo, te lo va a agradecer tu vida diaria, ¿no? Muy bien. Seguimos. Semana 1, 70%.
¿70% de qué, Cristian? 72,5. 75. 80. Ay, ups, me brinqué muy rápido. Ay, una disculpa, 77,5. 80, 82,5. 85, 87,5. 90. Semana 9, 90. 95, 97,5. 100. 102,5. 105. 107,5. Below. Y la toma de marcas en la semana 18. Muy bien. Esto es sencillo, es fácil, rápido, fluido, ¿no? Semana 1, trabajamos con un 70% en cada uno de estos movimientos de nuestra carga máxima, ¿no? Es decir, si nuestro un RM es igual a 100, trabajaremos con 70 kilos la primera semana. Si todo esto tiene 100 kilos, es fácil. Si tú tienes 112,5 de press banca, multiplicas esto. 112,5 por punto 70, que es el 70%. Si tú quieres el 82,5, le pones punto 82,5. Muy bien. Entonces, si tu press banca es 112,5, punto 70. 78,75 en la primera semana. 78,75 kilos a una sola serie, a una sola serie al fallo. Por eso les digo, les comento que requieren una buena optimización del sueño, de la alimentación y previamente al entrenamiento descansar entre 30 y 40 minutos. Relájate. No hay prisa, no te pongas nervioso. Esto funciona así durante cada semana, ¿no? Vas semana tras semana en busca de un PR, un PR, de un PR, un personal record o una marca, ¿no? Mover tal carga a ciertas repeticiones, rompiendo un récord que ya tenías previamente, ¿no? Semana tras semana. Aumentamos la carga progresivamente, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%. Yo estoy haciendo una igual. Simplemente que mis saltos entre semana y semana son de 5%, no 2,5%. No tengo el tiempo para prepararme, 18 semanas, tengo 12, entonces recorrí, aquí está mi 107, 105%. Deload, toma de marcas y mi competencia. Que es en marzo. Entonces, semana tras semana he ido acumulando cierta fatiga, claramente. No podemos exceder el volumen de entrenamiento aquí, debido a que el ir a un set max implica un desgaste en muscular, al sistema nervioso, etcétera, 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 y una adaptación muy fuerte que vendrá posteriormente al descanso y a la alimentación. Muy bien. En este entrenamiento, yo lo que te puedo decir, ¿verdad? Recomendar, es que hagas todo bien. Duerme bien, come bien. Descansa, no abuses del volumen de entrenamiento. Yo sé que nos gusta entrenar y a veces hacemos de más, pero hay un umbral al que no debes de pasar porque simplemente te hace sobreentrenar, ¿verdad? El sobreentrenamiento existe y se debe a diferentes factores, ¿no? Mala nutrición, mal sueño. No hay nada que no se recupere tras un buen sueño, ¿no? Y una buena alimentación, ¿no? Entonces,
Puedes abusar de este volumen de entrenamiento siempre y cuando comas bien y duermas bien, lo suficiente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Incline bench press. And deadlift. And weighted pull-up. Muy bien. Aquí estaríamos trabajando todo el cuerpo. ¿Verdad? 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 Mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esa es tu rutina semana tras semana por 18 semanas a cargas diferentes. Muy bien. Vamos a poner de ejemplo 4 semanas. 2, 3, 4. Con 70, 75, 80 y 85%. Nomás para que se hagan una idea de cómo pueden aplicarla hacia ustedes. Muy bien. Cristian, tengo de bench press 100. No me haga complicado hacer tantas cuentas. Tengo sentadilla 200, güey. Ah, cabrón. Estás perro, ya de 200 para arriba, dices. Bueno, ahí va. Barbell row. También tengo 100 kilos. Incline bench press. Tengo 70, güey. Peso muerto. Tengo 250, güey. Arre, perro. Weighted pull-up. Aquí fíjense bien cómo le vamos a hacer. Body weight más carga. No, pues por ejemplo, mi ejemplo. Yo peso 90 kilos. Mi máxima calibrada son como 65 kilos de pull-ups. Entonces sería 90 más 65. ¿Verdad? Equivalente a 155. 155 de máxima en weighted pull-up. Así tómalo. Así tómalo, ¿no? Ok, seguimos. ¿Dónde está mi calculadora de la era del caldo? Esta calculadora de la era del caldo es guerrera. Tiene años aquí. Es más, Chabelo ya la usaba en la prehistoria. Y los dinosaurios la veían como su dios. Bueno, bien. Esto lo puedo borrar. Ya sabemos que es 155. ¿De dónde salió? Muy bien. Semana 1. Mi banca es de 100. 100 por punto 70. Igual a 70. 200 por punto 70. ¿140? ¿70? ¿70 por punto 70? ¿49? Yo redondearía 50. Si por alguna razón estás en un gimnasio convencional y no tienes la manera de poner el punto 5 o los 2.5, redondéalo, redondéalo y depende de tus sensaciones, pregúntale a tu coach, asesórate, qué meter de carga, ¿no? O sea, no puedes tampoco ir arriba. A veces es bueno también ir hacia atrás, ¿no? La reversibilidad es uno de los principios del entrenamiento deportivo. No siempre hay que abusar de las cargas. Muy bien, seguimos. Deadlift, 250. 250 por punto 70, 175. Muy bien, weighted pull-up. Aquí, pon atención. Son 155 por punto 70, da 108, menos el peso corporal del atleta. Yo le puse que pesaba 90, son 18.5. 18.5 kilogramos lastrados para pull-ups, ¿no? Seguimos. 75, 80, 85 kilos, ¿no? En press de banca. Semana 1, tú haces una serie al fallo con 70 kilos. Si eres powerlifter, claramente es pausada. La segunda serie yo la meto a touch and go. Cada quien. Muy bien.
Semana tras semana vas a ir metiendo 5 kilos más en tu press de banca. Y por lo regular, aquí es una de las cosas que quería aclarar con este método de entrenamiento. Yo con mi 70% hago 12 repeticiones, ¿no? Con mi 75% hago 10. Pero estamos hablando de un brinco de 10 kilos. Aquí metí 120 y aquí metí 130. Semana tras semana, este número va a ir bajando, pero siempre va a estar cerca del anterior. Siempre, siempre, siempre. Y esa es una de las ventajas que yo he visto en este tipo de entrenamiento, porque vas y vas a PRs, vas. Voy por otro récord personal, ¿verdad? Tengo que sacrificarme, tengo que darlo todo en ese primer set, porque es el que te va a dar la adaptación semana tras semana en ese primer set. Ya las series de trabajo, que me hace falta el bloqueo, me hace falta otras series de aspectos, nos metemos en otro rollo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir a terminar la tabla para que no digan, oye, Cristian, dejaste incompleto, ¿verdad, hermano? Dejaste incompleto la tabla, ya no sé cómo hacerlo, güey. Una fórmula base. Punto por centro. Los kilogramos de tu máxima. Mejor, ¿verdad? Mejor, mejor. Repetición máxima por punto el porcentaje de la semana que te toca. Esa es la forma más fácil de obtener el porcentaje, la carga. El porcentaje de la carga con la que vas a trabajar ese día durante todas las semanas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, semana 1. Todo esto vas a hacer, todo esto vas a hacer, todo esto vas a hacer. La voy a terminar para que digan que no. Para que no digan que no, no soy chido. No soy chido con la raza. La raza es todo. A ver, por punto 75, 52. Muy bien. 200 por punto 75. 150. Por ejemplo, aquí ya hay un salto de 10 kilos, ¿no? Y posiblemente estas sean tus marcas, ¿no? Y claro que funciona, bueno, depende mucho de los hábitos que tenga el atleta, ¿no? Tú puedes hacer esto, matarte, y vas a dormir mal, vas a comer mal, y semana tras semana se van a ir mermando, ¿no? Va a haber fugas que van a drenar tus ganancias, tus resultados. Y no queremos eso, ¿no? Doy por hecho que el 170, ¿no? El que sigue. 250. 250 por punto 75, 187.5. Muy bien. Por 80. 200. Y 212.5. Ready pull-up, 155 por punto 75, 116 menos 90, 26. Es el que más se complica, el ready pull-up. Lo pueden hacer. Yo elegí el incline bench press el jueves como frecuencia 2, porque es un movimiento todavía más complejo que los fondos. No, es todavía más difícil mover kilos en un press inclinado que en un fondo lastrado, ¿no? Entonces lo elegí por dificultad, lo elegí porque yo meto los fondos lastrados en este día y en este día. Lo hago como un accesorio, ¿no? Es el mejor para desarrollar los tríceps. Entonces, seguimos. 155 por punto 80 menos el peso del atleta, que yo le puse 90, 34 kilos. 34 kilos lastrados en pull-ups. La semana 3 al 80% con una máxima de 65. Muy bien.
Seguimos con el 85%. 41.75 kilogramos, ¿no? Semana 4, semana 3. En cada uno de esos movimientos. Muy bien. Así que diría una rutina de 4 semanas hasta el 85%. Esto sería pura hipertrofia. Del 85% de tu RM para abajo, pura hipertrofia, ¿no? Semana tras semana regresarías y pondrías aquí de máxima. Es que vas a progresar, sería muy difícil. Tendrías que hacer una toma de marcas para saber cómo va a mejorar tu máxima, pero si quieres seguir haciendo hipertrofia, hipertrofia con este método, con estas 4 semanas, das por hecho que tienes ya un 105, un 110, un 25, un 210, un 105, un 110, un 75, un 80, 255, 260 y 67 y medio, 70 kilos. Es más difícil de conseguir kilogramos en una dominada lastrada, hay que sentadilla o peso muerto, no, pues por la superioridad que tienen, ¿no?, las piernas ante nuestro torso. Pero, a fin de cuentas, si tú quieres hacer esto para pura hipertrofia, quédate en estos rangos, ¿no? De 85 para abajo, a repes máximas, no abuses. Pero si tú quieres ser powerlifter, necesitas seguir en las semanas acercándote a tu máxima. Y cuando llegue la semana en la que te enfrentes a tu máxima, verás cómo hacer repeticiones con esa máxima. Yo me despido con esto, es todo. Gracias por ver el video. Dame tu like si no te cuesta nada. Si te gustó, suscríbete. Somos libres de hacer lo que queramos. Y vámonos.